Hola estimados amigos, les saludamos cordialmente del grupo MGI Chile Monroy y asociados. Cordialmente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartamos esta información. Referente al régimen de los pequeños contribuyentes que de manera especial nosotros les denominamos los peques si una sociedad mercantil que viene operando en el régimen general del impuesto al valor agregado quiere trasladarse al régimen del pequeño contribuyente eh, nos han consultado varias empresas si lo pueden hacer o no lo pueden hacer la respuesta es que sí, porque el artículo 46 de la ley del impuesto al valor agregado nos indica que los contribuyentes del régimen general del IVA, que en un año calendario sus ingresos no superen 150 mil quetzales, pueden solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente. Esto es importante considerarlo porque pueden haber empresas, sociedades mercantiles que les conviene estar en el régimen de los peques. Lo pueden hacer. El fundamento legal es el artículo 46 de la ley del IVA. Dentro de las ventajas es que se tiene que analizar también si conviene el, el monto porque es el 5% sobre los ingresos brutos. Y si deciden hacer el pago por vía electrónica tienen una reducción de un 20%. La ley dice que estaría la ley dice que es una reducción de un 20%, pero y la ley dice es que se aplicará un 4% en lugar del 5, pero ese, ese descuento de 1% representa ese descuento de 1 representa el 20%. O sea, hay una, una buena optimización, sí, y esto es para todos los pequeños contribuyentes, ya sean, si eran S.A. o no, pero el pequeño contribuyente, en nuestra opinión, debería de optar por hacer el pago electrónico para gozar de esa tarifa especial del 4%. De manera, pues, que en resumen, una sociedad anónima que una, en un año sus ingresos no hayan superado esos 150 mil que sales en el año, puede solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente, fundamento legal, artículo 46 de la ley del IVA.